dando pasos, así que sepan, señores de BBVA, que estamos aquí y no nos vamos a mover hasta que no tengamos un interlocutor válido. Y entre tanto, vayan haciéndose un poquito de conciencia y escuchando los casos que tienen aquí atascados. ¡Esta es nuestra casa! ¡Cabrones! ¡Han sido rescatados! Hola, buenos días. Me llamo Desiree Ortiz, soy de la Llagosta. Llevo 15 meses sin poder pagar la hipoteca y negociando con un BBVA, pero sin llegar a ningún acuerdo porque me ha llegado la demanda judicial. Tengo dos niñas, una de 2 años y otra de 7. Y llevo 15 meses sin pagar porque firmé una hipoteca creciente sin saberlo y pagamos ahora, tendríamos que pagar 1.000 euros y cobramos 1.300. Entonces, entre dar de comer a mis hijas o pagar la vivienda, pues se da por hecho que doy de comer a mis hijas. Y nos han estado engañando. El viernes pasado llevamos papeles que nos pedían y se los llevamos corriendo, pero resulta que no, que nos ha llegado la demanda judicial y estamos a la espera de la subasta del piso. Hola, bon dia a tothom. Nosaltres som de la plataforma Afectats per la Hipoteca de Lleida i hem baixat a exposar una mica els casos que tenim, perquè a Lleida la negociació és bastant lenta i a part no ens volen rebre. Tenim bastants casos que també es troben en la mateixa situació que la companya ha explicat, amb hipoteques creixents, i després a part d'això també tenim casos que el propi empleat no vol atendre les reclamacions i va passar amb raons i mentides a la gent, allargant el patiment. Bueno, vinim aquí a veure si per fi se decideixen a parlar i deixen d'amagar-se. Llavors, tenim el cas d'una senyora gran que li han pres el pis sent avaladora, està malalta i no pot afrontar el pagament. És molt dur. Veure que no pot fer res. Vamos a ver, en principio nos tenemos que felicitar porque estamos en el BBVA. Un aplauso. El segundo punto es que ha habido una pequeña incidencia y que no convendría que se repitiera porque hay una comisión negociadora, hay una preparación de este acto. Y de alguna forma todas las plataformas se tienen que comportar y actuar de la manera que nos tenemos que comportar y actuar siempre. Por lo tanto, todo lo que pueda haber ocurrido hasta ahora, que las personas se tranquilicen, estamos consiguiendo estar aquí sentados, vamos ahora a hablar con alguna persona que va a venir del BBVA y le tenemos que decir lo que le tenemos que decir. Por lo tanto, desde la comisión que pedimos, pues que haya un poco de calma. Y las personas que puedan estar un poco nerviosas o que tengan otra actitud, pues que vayan a dar una vuelta. Pero que aquí ahora estamos pacíficamente y tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Y sobre todo, Y sobre todo, vamos a estar bastante rato. Por lo tanto, calma, podemos hablar, cada uno que explique lo que tenga que explicar, pero se solicita, se pide, y casi casi la otra palabra, que de alguna forma mantengamos la actitud que siempre se ha mantenido. No hay provocaciones, no hay nada, los empleados están trabajando, nosotros estamos haciendo lo nuestro, y la persona que venga del BBVA ya le hablaremos, le explicaremos, y a partir de aquí pues ya los acontecimientos se irán explicando. Por lo tanto, sí se puede, pero con calma y con actitud clara. ¿De acuerdo? ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!